Marcos 3, del 13 al 19. Elegidos para anunciar. Lo primero es subió a la montaña y es la actitud de mirar desde arriba. Y para ello es necesario tomar distancia de la cotidianidad. Sí, toma tu espacito, tu tiempito. Es apartarte de todo y encontrarte vos con Dios. Es que tengas ese momento de ser solo vos y nadie más que vos. Mirarte y descubrirte. Para descubrir en tu intimidad qué es lo que Dios te propone y a qué te dispones. Pero también aparece, fueron hacia Él, porque el ser un cristiano es saber qué es ser un elegido. Tu cristianismo no pasa por costumbre ni por tradición, sino más bien es por elección, por un llamado en sí. Ser cristiano es tener un encuentro y una relación con Cristo que enciende, que anima y que se disfruta de vivir con Él. Lo mismo pasa con la vocación sacerdotal o religiosa. Es un mirarlo a Él, un constante volver a Él. Y desde ese estar con Él es lo que te lleva a servir a los demás, al otro. Si, mira, si no hay una intimidad con Él, tu servicio a los demás pasa solamente por un acto meramente social, pero sin evangelio. Cuidado, ¿no? Porque muchas veces los curas podemos dedicarnos completamente a los adictos, a las adicciones y está bombazo. Pero si no celebras la misa, no confesás, no tenés tu tiempito de Eucaristía, de adoración eucarística, de rezar la liturgia de las horas, y cuando menos te das cuenta, te has convertido en un asistente social. Eso lo digo para curas, pero también te lo digo para vos, religiosa, religioso, para mí. Por eso entra esto del sobrenombre. Cuando Dios te llama, pone en vos algo que te cambia, te hace distinto, te muestra que sos otra persona, cuando actúas desde Él, pero que te da identidad. No te convertís en un, disculpa que use el término este, en un maniquí religioso o espiritual. ¿Viste el maniquí, no? Donde se pone la ropa, todos esos muñequitos donde se pone la ropa en vidriera, todos son iguales. En la vida religiosa no es así. Sos vos con una impronta de Jesús. Es decir, sos otro Cristo, pero sin dejar de ser vos. Y eso es lo lindo del cristianismo. Vives la experiencia de Cristo que te potencia, te plenifica en tu persona, pero no es que absorbe tu persona. Te mando la bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No te olvides que algo bueno está por venir. Eso plantéatelo en tu vida así. Algo bueno hoy va a venir en mi vida. Así ves la vida de una manera distinta, hermosa, y siempre dándote vos una oportunidad desde Dios. No se olvide la gente chapina de Guatemala, que estamos 7, 8, 9 y 10. 7 para la gente que quiera vivir el camino del liderazgo. 8 para los jóvenes. 9 para los matrimonios. Y 10 para la gente que quiera trabajar sus emociones. Así que mira cómo se viene, ¿eh? 2023 a full. Chao, chao.